Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una entrevista más en nuestras redes sociales. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Erika Sevilla. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería Industrial, Logística, Manufactura y Automotriz. Además, ha sido nombrada como una de las 25 mujeres científicas de Latinoamérica por la empresa 3M. Hola, maestra, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy bien, gracias. Muy bienvenida a esta entrevista y hoy vamos a hablar de temas relevantes en el rubro de la ingeniería, de proyectos, de algunos proyectos personales, también de el rol de la mujer en esta área de estudio, pero para eso quiero primero que nos cuentes desde tu experiencia en qué se destaca la propuesta de valor de UPAEP en el área de ingenierías. Muy bien, Alex, pues mira, creo que UPAEP ha apostado mucho por la parte tecnológica y la parte humanista, imprimiendo en sus estudiantes esas ganas de el esfuerzo de trabajar en proyectos reales que dan solución a problemas reales en las organizaciones. Perfecto. Ahora un poquito platícanos sobre cuál es tu labor en el decanato. Si bien ya hablamos, en el área de ingenierías de UPAEP, ya hablamos que eres profesora, pero ¿qué más desarrollas en el decanato? Digo, además de tantos proyectos en los que te hemos visto. Muchas gracias. Pues mira, justamente yo me dedico a la impartición de clases, ¿verdad? Imparto clases en el área de diseño, que es una materia justamente de tronco común, donde caen muchas ingenierías. Y también para partes más avanzadas, estoy en materias de administración de proyectos para darle a los chavos ese plus que necesitan una vez que se insertan en la industria, en el trabajo, ¿no? Adicional a esto, de manera complementaria a lo que son las clases, he participado en varios proyectos que se tienen dentro del decanato. Por mencionar algunos, tenemos AztecSat 1, que fue el primer nanosatélite mexicano desplegado desde la Estación Espacial Internacional, donde mi rol principal fue ser la responsable de la gestión de todo el proyecto. De acuerdo a la división del trabajo indicada por NASA, era uno de los sistemas principales del proyecto. De igual forma, participo en los proyectos, igual aportando desde la parte de gestión de proyectos a los proyectos Baja SAE, que como sabemos UPAEP ya lleva muchos años recorridos en esta competencia, que consiste en el diseño y fabricación de un vehículo monoplaza todoterreno, y también el icónico proyecto Fórmula SAE, que aunque es más reciente, igual ya llevamos algunos años participando desde el 2015-16, que también consiste en el diseño y fabricación de un vehículo, pero la diferencia del anterior es que este es un vehículo eléctrico. Okay. En esta ocasión, UPAEP todavía participa en la parte de diseño, todavía no hemos pasado a la parte de manufactura, pero está en planes posteriores. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Digo, nos vamos a enfocar más en el satélite porque digamos que es como un poco de los más sobresalientes, pero ¿cuál fue tu experiencia durante todo el proyecto? O sea, desde que nos dieron el banderazo hasta que tú estuviste presente en el lanzamiento en la estación, ¿no? Entonces, ¿cómo fue toda tu experiencia? Bueno, creo que lo relevante de este proyecto es que fue un proyecto multidisciplinario donde se involucraron muchas ingenierías y de hecho no solo ingenierías, también otras áreas del conocimiento con otras carreras que tenemos aquí dentro de la institución. Pero creo que el trabajo colaborativo fue muy bueno. Fue un aprendizaje muy grande y no solo para los estudiantes. O sea, te podría decir que igual los profesores aprendimos muchísimo, tanto de trabajar con organizaciones como lo es la NASA y trabajar bajo sus metodologías, bajo sus estándares, bajo la forma como ellos evalúan un proyecto espacial. Y creo que fue muy evidente el crecimiento de los estudiantes desde el día uno, como comentas, en la primera presentación que tuvimos en el 2017, donde se dio el banderazo de salida del proyecto, hasta las últimas consecuencias, que cuando fue el cierre del proyecto, que ya nos tocó un poquito de manera virtual por temas de pandemia, pero se ve el crecimiento bastante grande de los chicos, ¿no? Creo que ese es un plus para todos y fue un gran aprendizaje. Y además, como parte de este aprendizaje y buenas prácticas que tuvimos en AztecSat 1, actualmente también trabajamos en un nuevo proyecto con la NASA, pero ahora en conjunto con otras universidades mexicanas, el cual es Constelación AztecSat, que busca el rastreo de animales marinos para ver su comportamiento, su hábitat y su desarrollo, y pues ahora es un reto todavía más grande y donde también integramos varias carreras en este proyecto.
Me parece que eso es como de las cosas que UPAEP tiene, ¿no? El tema de ser multidisciplinario, que no te quedas, y, o sea, hablando de ingenierías, no es solamente tus compañeros de una sola ingeniería, sino todos colaboran, no solamente en proyectos, sino en materias y en todo, y obviamente a nivel otros decanatos, ¿no? Con personas de administración, algunos de, incluso de merca, de inteligencia de negocios, o sea, no te quedas solamente con, pues, es, ahora sí que mi grupito y nada más, sino sí, que claro, conocemos a todas las personas dentro de la universidad, ¿no? ¿Cómo fue el apoyo de la universidad para la realización, perdón, de este proyecto? Bueno, de este y de todos los demás, ¿no? ¿Cómo la universidad apoya tanto a estudiantes como profesores para cumplir estos proyectos? Sí, mira, pues creo que algo clave es la infraestructura. Creo que el contar con laboratorios tan completos como los que nosotros tenemos, y si no lo tenemos, invertir para la creación de esos nuevos espacios para que los chicos tengan la oportunidad de probar, de vivir y no solo quedarse en la parte teórica, creo que es fundamental. En este caso se invirtieron en laboratorios para poder desarrollar en la NanoSatélite, y en caso de los otros proyectos, como también te mencionaba, por ejemplo, ahorita que trabajamos en fórmula en temas virtuales o en temas de desarrollo solo del diseño, trabajamos con herramientas como realidad virtual y aumentada, ¿no? Entonces, el siempre estar a la vanguardia con las herramientas tecnológicas que se están utilizando en la industria, creo que es una de las aportaciones más grandes de la universidad, además de también proporcionarnos los espacios. También nos da la oportunidad de participar pues en estos proyectos, ¿no? En este caso, ir combinando lo que es la parte de las clases con la parte de los proyectos, creo que eso es un plus muy importante. Y ahorita hablando de cómo esta combinación, ¿cómo logras hacer que todas las pues chicos de todas las carreras o de todas las licenciaturas de ingenierías convivan en un solo proyecto, ¿no? ¿Cómo se logra como docente? Más adelante vamos a tener una entrevista con chicos de diferentes proyectos, pero ¿cómo como docente logras que ellos, pues, digamos que de alguna manera se suban todos al barco, ¿no? Porque claro, tienen diferentes desarrollos o diferentes también niveles de exigencias, yo creo que de acuerdo a la ingeniería, o bueno, de acuerdo al programa, no solamente en ingenierías. ¿Cómo logras que todos se sumen al mismo barco? Yo creo que muy importante tener claro cuál es el objetivo del proyecto en el cual están participando, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un satélite, bueno, si queremos tenerlo en el espacio, sabemos el tipo de calidad y las organizaciones con las que estamos trabajando. Entonces, la verdad es que desde el inicio se les plantea cuáles son los objetivos y también, de alguna manera, la exigencia que van a tener. Porque cabe mencionar que en estos proyectos participan quienes quieren estar. Okay. Es decir, no es parte obligatoria de algún curso o de alguna materia, sino la invitación es abierta. O sea, si tú quieres ver más allá de lo que ves en el salón de clases, si quieres llevar a la práctica todos los conocimientos vistos en la parte teórica, pues la invitación es abierta, pero obviamente tratamos de tener un perfil que ellos puedan cubrir y saber en qué área tal vez pueden embonar mejor. Y creo que también se les hace mucho el hincapié de que estos trabajos multidisciplinarios abonan muchísimo cuando salgan como un egresado que se van a insertar en el mundo laboral, porque al final en el mundo laboral no te toca trabajar con quien tú quisieras siempre, claro, ¿no? Sí. O no te toca trabajar solo con los de tu misma área. Al final tienes que trabajar, saberte comunicar. Creo que esas habilidades de liderazgo, por ejemplo, esas habilidades blandas, son el plus que te piden cuando sales al mundo laboral, ¿no? Entonces, estos proyectos te dan la oportunidad de que ellos aprendan a manejar los conflictos, de que aprendan habilidades de liderazgo, de que aprendan a comunicarse, a presentar, a que puedan también investigar por sí solos, porque si bien es cierto que tienen profesores que van dando el coaching a lo largo de los proyectos, mucho también toca ser autodidactas, investigar y resolver dudas puntuales en este caso, ¿no? Ahorita que hablabas del tema como de egresados, ¿no? Que ya muchos de los chicos que participaron en el ASTEC, pues ya están fuera de la universidad, ya están en el campo laboral. ¿Has tenido contacto con algunos de ellos y que digas, que ellos mismos te digan, no, o sea, lo que hicimos fue parteaguas para mi carrera o alguna anécdota como de este tipo? Pues mira, sí tenemos un chico egresado de ingeniería que actualmente, de hecho, lo tienen aquí en UPAEP como embajador Intel. Él fue una clave en el proyecto de lo que fue ASTEC SAD 1 y bueno, todo el aprendizaje que tiene, él lo marca mucho en su carrera, ¿no? Y ahorita me gustaría pasar a otro tema, hablando como un poquito de
el rol de la mujer en la ingeniería, ¿no? La entrevista pasada hablaba con las decanas y les preguntaba que cómo ven este papel de la mujer, ¿no? Teníamos a dos decanas, digamos como autoridades máximas dentro del decanato de ingenierías, pues siendo mujeres, ¿no? ¿Tú cómo ves este rol de la mujer en el área de la ingeniería y tú cómo lo has vivido, ¿no? ¿Ha sido difícil desde estudiante? ¿Ha sido un proceso difícil? ¿Cómo ves que ha ido cambiando? Cuéntanos un poquito. Pues mira, ya tiene muchos años que yo incursioné en este campo, ¿verdad?, de la ingeniería. Definitivamente al inicio, o sea, cuando yo iniciaba en los estudios de ingeniería, pues sí, la población de las mujeres en este campo era todavía mucho menor de lo que es actualmente, ¿no? Ha habido un cambio, sí, cada vez vemos a más chicas participando en estas áreas, en estas carreras, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, ¿sabes? La UNESCO justamente nos marca que actualmente solamente el 35% de la población son mujeres en una carrera STEM, entendiendo por STEM todas las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual pues te deja ver que todavía existe una brecha de género bastante grande y lo que nos toca como instituciones educativas es seguir impulsando el rol de las mujeres y más participación de las chicas, porque a veces, muchas veces es la barrera del miedo, ¿no? Uh-huh. De pensar que no voy a poder, que hay más hombres, que eso no es para mí. Y a veces desde casa mismo pasa eso, ¿no? Que no por otra cuestión, sino tal vez por que así lo vemos en un mundo global, es más hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces creemos que va a ser una carrera más difícil para las personas que son parte de nuestra familia, ¿no? Entonces, creo que todavía nos toca impulsar más esta parte, pero pues hay un camino todavía largo por recorrer. ¿Cuál crees que ha sido o cómo ha sido la integración de... Entiendo que pues al inicio quiero pensar, ¿no?, que los hombres veían como de... Híjole, son menos mujeres y han ido evolucionando o creciendo el número. ¿Cómo ha sido esta integración entre ambos géneros? Pues mira, yo lo he visto mucho en los proyectos donde participan los chicos y eso ha sido como un buen sabor de boca. Cada vez es más natural la forma en cómo ellos colaboran. Ven muchísimas habilidades en sus compañeras, por ejemplo, de ese trabajo colaborativo, de ese liderazgo. Y para prueba creo que actualmente en la universidad muchos de los proyectos de los que estamos platicando uh-huh. están liderados por estudiantes mujeres. Okay. Muchas posiciones de capitanes en los proyectos están ocupados ahorita por mujeres, ¿no? Lo cual es muy bueno, pero sí se ha dado esa sinergia más fácil, pero también, si bien es cierto, todavía en muchas otras áreas o en muchos otros campos uh-huh. Todavía cuesta un poquito este tema de que vean a la mujer en una posición de liderazgo, por ejemplo. A veces sí todavía cuesta más, pero sí, hay mucho trabajo por hacer, definitivamente todavía mucho por hacer, pero hay empresas que están impulsando mucho este tema, ¿no? Están impulsando que la mujer tenga posiciones de liderazgo y que vean que puede involucrarse perfectamente en estos campos. Lo mencionabas al inicio de la entrevista, 3M es una de ellas, uh-huh. impulsando a que la mujer participe más en estas disciplinas, lanzando convocatorias como 25 mujeres en la ciencia. Es una convocatoria que en este año es la tercera vez que lo sacan y la intención es esa, inspirar a más niñas, más mujeres para que incursionen en este campo mostrando historias de mujeres reales, uh-huh. de cómo tal vez en sus inicios no fue tan fácil, pero al final, con perseverancia, trabajo, lo lograron. Entonces, creo que eso es, ¿no? Dar visibilidad a que hay más y que, pues, se animen a participar, ¿no? Claro. Ahora, digo, hablando como de estas mujeres que han sobresalido, que en esta lista formas parte, ¿cuál crees que ha sido uno de los logros o de los mayores logros de la mujer en el área de ingenierías? Pues mira, creo que podríamos mencionar muchos y lo quiero tal vez generalizar un poco más al campo STEM, okay. O sea, relacionado a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si nos vamos a la historia, por ejemplo, tenemos mujeres como Katherine Johnson, por ejemplo, que es pionera en NASA, trabajó en varios proyectos espaciales de la NASA, entre ellos, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna,
Tenemos el proyecto de Artemis 2, que ahorita está como muy de moda y muy sonado porque es el regreso ahora del hombre a la luna. Y dentro de esta misión se tiene el objetivo de que sea la primera mujer que pise la luna. Wow. Y hay una astronauta entre ellas que ya ha tenido récords en tiempo vivido en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, y será la primera mujer que pise la luna, ¿no? Otro, por ejemplo, referente en otras industrias, tenemos a Mayra González, ¿verdad? Que ella cuenta en su historia lo difícil que fue ocupar un puesto directivo en la industria automotriz, por ejemplo. Y tenemos algunas otras, como es Meredith Westphal, que ella, por ejemplo, es ingeniera industrial y es responsable de la gigafábrica de Tesla, okay, por mencionar. Tenemos a Gwen Shotwell, quien es también presidenta de SpaceX. Entonces podemos ver a varias mujeres, y así podría seguir nombrando a varias, ¿verdad? Que hoy en día son una gran inspiración, porque al final es, ves sus historias y no fue tan fácil llegar hasta ahí. O sea, ves el recorrido que han tenido y en realidad son historias que te inspiran. Recientemente, y ahora muy sonado, está el caso de Katia Echazarreta, de origen mexicano, que fue la primera mujer que mexicana que llegó al espacio, ¿no? Entonces, okay, y que ahora justamente ella también trabaja por impulsar el tema de la mujer en la ciencia para ese involucramiento más grande y aumentar ese porcentaje de mujeres en esta área. Está excelente, y vemos que cada vez son más y que el número va creciendo, y que no nada más es por crecer un número, por cumplir una cuota, sino porque realmente hay talento que por años se ha pues quedado en algún lugar por no, pues, o por no confiar, o por discriminación, o por todo lo que sea, ¿no? Pero tú, ¿qué le dirías a estas niñas que todavía tienen miedo, que su papá les está diciendo no, la ingeniería no es para las mujeres, o que también a los papás les puede dar miedo, papás y mamás, les puede dar miedo que pues sus hijas entren a un mundo en el que pues no necesariamente puedan ser bien recibidas? ¿Qué les dirías a ellas? Yo creo que antes de entrar a esa pregunta, diste un punto clave en el párrafo anterior, porque mencionaste algo así de no por cumplir una cuota, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿eh? Porque al final es ver las habilidades y las competencias que tanto hombres como mujeres tienen para trabajar de manera colaborativa. Y eso me lleva un poquito a la siguiente pregunta, ¿qué le diría a las niñas y a los papás para que pues entren más a estos campos? Si pensamos en cómo viene el desarrollo de la industria y de la tecnología, vemos que cada vez son pasos más gigantescos, ¿no? Uh-huh. Y obviamente todo se va inclinando hacia una industria con más tecnología y que obviamente demanda más gente del área STEM, del área de ingenierías. Entonces, si las mujeres nos seguimos quedando rezagadas en este campo, eso significa que en el 2030, por ejemplo, se estima que muchos empleos tendrán que ver con una disciplina STEM. Y eso significa que nos estaríamos quedando en ese rezago, ¿no? Entonces, aquí la invitación es a participar, a involucrarse, a conocer. Y yo lo que siempre les digo cuando me preguntan ¿qué dirías? Es inspírate de una persona, acércate, ten una mentoría tal vez, escucha historias, lee historias y vas a ver que el camino no fue fácil, pero al final con el trabajo se ha logrado. Uh-huh. O sea, creo que el trabajo de cada uno de nosotros, independientemente si eres hombre o mujer, es el que va a darte la posición de trabajo que vas a hacer. Entonces, creo que si alguien tiene interés en la parte de ingeniería por parte de las mujeres, como papás toca cultivar esa parte. Y creo que desde niños a veces sesgamos en la sociedad el rosa para las niñas y el azul para los niños. A los niños les regalas un Lego y a la niña le regalas el juego de té, la cocinita. Creo que al final, desde esa parte, creo que también hay que motivar el ingenio de las niñas desde pequeñas, ¿no? O sea, que también si les gustan los juegos armables, pues adelante. Creo que eso inspira desde pequeñas. Creo que el trabajo más grande se hace desde casa y desde pequeños. Y mencionabas también algo, o sea, que no necesariamente es que tú le digas a una niña que eso no es para ella, sino que mandamos mensajes incorrectos, ¿no? O sea, haciendo como estas diferenciaciones en los juegos, pues de repente el mensaje le llega, el que le llega a la niña es como de, pues eso no es para mí. No necesariamente es que el papá le diga
no, la ingeniería no es para ti o este tipo de cosas, y que al final se va cultivando y llegamos a una etapa en la que hay miedo, en el que hay como este tipo de cosas, ¿no? Y que al final de cuentas, pues creo que como lo dices, para nadie es fácil llegar a un puesto directivo, para llegar a un puesto como los que mencionabas, pero de repente tener como esta, me imagino, quiero imaginarme, ¿no? Tu caso, ¿no? Que a lo mejor tenías miedo, la pasaste difícil, pero ahora el resultado es que participaste en un proyecto de mandar un satélite al espacio. O sea, eso no es cualquier cosa y es solamente a base de trabajo y a base de confianza y de tener contigo a las personas correctas, ¿no? Exacto, yo creo que el miedo es una barrera muy grande y mucho pasa, por ejemplo, cuando vienen a estudiar a la universidad, muchos son foráneos y entonces todavía te enfrentas a esa parte de ser foráneo y luego una carrera donde dices, ¿será para mí como mujer? ¿Va a ser más difícil? O sea, a mí me tocó vivirlo desde que yo me vine de mi lugar de origen, o sea, al final fue, ¿y será que va a poder? O sea, 18 años, está bien chiquita y nunca ha salido de aquí, ¿no? Y todavía se ve ingeniería. Y el caso, como mi caso, he visto muchos más Claro. en chicas que estudian ingeniería aquí en la universidad, ¿no? Entonces, es crear esas oportunidades, tanto para las chicas como para los chicos, y para que se crean lo que pueden lograr, ¿no? Y creo que esa es parte de lo que UPAEP imprime en ellos también, a través de estos proyectos, darles la posibilidad de crecer aparte de su formación académica, en proyectos que les hacen presentarse en congresos internacionales, en proyectos internacionales, que al final el maestro es un facilitador para que ellos logren sus metas y sus sueños. Perfecto. Hace ratito hablabas de los pasos agigantados que da la tecnología en la ciencia y todo esto. ¿Tú cómo ves el futuro de esta industria con todo este tema de inteligencia artificial, robótica, realidad virtual, realidad aumentada? ¿Cómo ves el futuro en el área de ingenierías? Pues mira, yo creo que cada industria va a adoptar las herramientas de acuerdo a sus necesidades. Yo en esta parte que trabajo de la gestión de proyectos, te puedo decir que cada tema de estos al final es el desarrollo de un proyecto. ¿Cómo nosotros insertamos estas herramientas? No necesariamente significa que la industria tenga que adoptar todas y cada una de ellas, ¿no? Creo que va de acuerdo a investigaciones y de acuerdo a las necesidades. Van a ver cómo ir adoptando, pero también en este trabajo pues hay que estar actualizándonos, ¿no? Porque pues la tecnología cambia constantemente. Entonces, pues justamente ocupar los elementos que necesitas. Por ejemplo, mencionábamos, ¿no? Aquí en proyectos utilizamos realidad virtual, realidad aumentada. En la parte de ingeniería industrial ya metemos robots colaborativos porque es parte de lo que ya está en la industria. Manejo mucho de herramientas tecnológicas como son software para diseño, para manufactura, para toda esta parte, ¿no? Pero al final es mantenerte informado, capacitándote y saber que vas a adoptar lo que de acuerdo a tu organización necesitas, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Erika, por tu tiempo, por compartirnos también un poquito de tu historia y tu experiencia, tanto en la universidad como los proyectos que hemos tenido en UPAEP. No sé si quieras compartir un mensaje ya final, no solamente para las chicas, sino para todo aquel que esté interesado en el área de ingeniería, así que obviamente lo hagan aquí en UPAEP. Perfecto, pues la verdad es que UPAEP los espera con los brazos abiertos. Si tienen dudas, vengan, conozcan las instalaciones, conozcan la infraestructura, los laboratorios, los profesores que estarán trabajando de la mano con ustedes para su formación académica, para la parte profesional y también para la parte humana. Y pues vengan, conozcan y pues creo que aquí estamos justamente para asesorarlos, que el miedo no sea una barrera para que tú decidas estudiar lo que a ti te gusta. Perfecto. Pues muchas gracias y gracias a ustedes por vernos. Ya saben que seguirnos en todas nuestras redes sociales, estarán pendientes de las siguientes entrevistas. Por aquí estaremos con más chicos de los proyectos que mencionaba Erika y con más personas del área de ingenierías. Por este mes vamos a estar hablando de estos temas y seguramente más adelante habrá más entrevistas. Yo soy Alejandro Martínez, egresado de la licenciatura en Mercadotecnia y Gestión de Ventas y soy UPAEP.